Bien, sigo explorando la zona esa, previa a donde estaba la bestia oscura. Y, bueno, he bajado un poco más. Me he encontrado con esto. O sea, eso es un mensaje del juego. Está ahí brillante. Es un punto brillante para que lo encuentres. Ya no hay tíos del saco, sino que hay lobeznos de estos. Y estos también sueltan los fragmentos gemelos de piedra de sangre. O sea que se pueden farmear ahí bien. Vale, vamos a ver qué hay por aquí abajo. No parece que haya nadie aquí. Y digo no parece porque aquí no te puedes fiar de nadie. Ni de nada. De momento intento marcar y nada. No veo la vida tampoco. Sino mensajes. Por lo... Iglesia es eficaz, por lo tanto, gracias a todo, a Metamorfos. Cuerda iglesia. Toma. Aún, aún, aún. Rico. ¿Cuántos tengo ya? Seis bloques. No sé qué quiere decir con eso de la metamorfosis. Bueno, en cualquier caso todavía me queda una zona, que era donde estaban los dos jabalíes gigantes. Bien, ¿qué vais a ver ahora? Mujer, espera más adelante. ¿Recuerda metamorfosis? Me quedo muerto, tío. Cuerda iglesia. Un espejo. Algo pasa aquí y yo no sé qué es. Mujer, espera más adelante y no paran de decirme algo de un recién nacido, no sé qué. Bueno, si alguien sabe algo sobre el tema, que lo diga. Señala ahí abajo. Bueno, pues ya veremos qué es. En cualquier caso, ten cuidado con el enemigo fuerte. Bueno, no eran tan fuertes estos tíos, ¿eh? Era por aquí. No, aquí ya no hay nada. Claro, era arriba. Vale, vais a ver qué divertido. Con cosa viscosa. Vale, ¿veis ahí al final? No eso. Ahí arriba hay otro cazador.
sé qué coño es eso de ahí. Pero bueno. A ver si se puede ver esto desde aquí. Sí, ahí está. El cosa esa. Aquí había un tío antes con el saco, pero no sé por qué están todos muertos. Y bueno, ¿qué pensar sobre eso? Pues si estos tíos eran fuertes y están todos muertos. Piedra de sangre espera más adelante. ¿Dónde? Ahí voy ya. Vale, fragmentos gemelos. Ah, esta puerta creo que ya sé dónde va. Efectivamente, aquí he estado yo ya. Es la típica puerta que te dice, no, no se puede abrir de este lado. Muy bien. Bueno, habrá que ir planteándose el tema de bajar ahí. Tengo curiosidad por saber qué coño es eso ahí. No lo puedo marcar, no sé qué mierda es. Quieto. ¿Eso es un cazador o es un tío normal? No parece un cazador. Parece un tío de esos rojos. El tema es, si está él solo, no hay ningún problema. Vale. Mientras se regenera, pues qué mierdas. ¿Qué coño? Vale. Mensaje captado. No tocar. ¡Oh! Un lagarto, ¿eh? ¿Y qué me da? Y esto me lleva... otro atajo. Coño. Vale, pero bueno, este atajo también me la trae un poco al pairo. Si no puedo saltar ahí, me da exactamente igual. Vale. Hostia, ahora está apagado aquello. ¿Por qué? De verdad, tío, que estas cosas... Mirad, un cielo de sangre pálida. Sí. Cierto. Bueno, a ver el... Es que no sé ni cómo llamarlo, tío. Pero no tiene buen aspecto en absoluto. Wow. ¿Cómo se mueve esa mierda? Es
¿No hay drop? ¿Qué hijos de puta? La verdad es que esa estampa, tío, es digna de una película de terror. ¿Alguien más por ahí? Bueno, ahí hay... no sé qué. Esa puerta yo ya la abrí. Ah, pero que ya no, ¿eh? Hacia el otro lado. Yo creo que ahí ya estuve. Oh, camino oculto. ¿Aquí? ¿En serio? Alabanza es 25. Esto es... tomadura de pelo. Hostia, eso parece un glitch gráfico ahí. Como si se acabara la textura o no sé qué. Voy a ir hacia el otro lado ya. Qué vista tienen a veces, tío. Ahora me arrepiento de no haberlo explorado cuando... tuve la ocasión de hacerlo tranquilamente. Oh, un atajo. A ver dónde me lleva esto. Anda, ahí había un camino oculto. Esto ya he estado aquí antes. Sí. Vaya que sí. Esto te lleva a la superficie de la ciudad invisible. Es cierto, voy a ver el atajo ese que he visto antes. A ver si me sale ahora. Qué mierda ha sido eso, tío. ¿Dónde coño estoy? Cuidado con mentiroso. ¿Dónde estoy? ¿Ah? No, pero yo he visto antes un tejado, ¿eh? Eso fuera de coña. Porque no sé si era en esta cara o en la otra. Ahora lo miraré a ver. Yo juraría que era... bueno, a ver aquí. Pues... no, aquí no es. Habrá que ser aquí. ¡Ay! Y aquí también he estado, tío. Sí.
esto como atajo. Claro. Inspeccionar fuente, pero ¿qué? Esto es donde yo creo que es. ¡Oh! Bien. Bloque de piedra sangre. Pues me ha venido de lujo venir aquí, ¿eh? Yo habría jurado que aquí he estado ya. Pero lo digo, muchas veces tengo la sensación constante de que aquí ya he estado, aquí no sé qué, aquí no sé cuántos. Y es porque muchas zonas se parecen entre sí. En cualquier caso, voy a ver lo de la fuente esa. A ver dónde me lleva. ¿Qué coño? Vale, evaluemos la situación. Hay un tío con... no sé qué más. Creo que puedo con ellos. Madre mía, qué laberinto, tío. Antes de bajar del todo. Hostia, tío. Hola. Esto es... teme bestia gigante, un jefe. ¿Cómo? No se referirá. Joder, tío. Es very chungo todo esto. Al final estoy cayendo en la cuenta de que no he hecho nada de cooperativo. Lo he cargado yo todo a la espalda.
Pitazo, tío. Joda. Ya vendrás tú si quieres ya. Vaya, hombre. Hostia, otra estatua de esos ahí combustibles. No, 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 no. Después de todo esto no sueltan nada estos cabrones. Mola eso de que recuperen PS los ataques adicionales, ¿eh? Ahí hay otra cosa de esas hediondas. Pero... aquí hay una lápida. Hijo de perra mal nacido. No te muevas, no. Mierda, ya me he despertado el lobo. Gema sangrienta, húmeda, temperada. Joder, tío, tengo cosas ahí que... tengo ganas de probarlas, pero... pongo aquí a mirar cosas de estas y se me va el santo al cielo. Otro lobo. Cuidado con la emboscada. Gracias. Gracias por avisar. Ya veo. ¿Otra fuente? ¿Otra fuente? Coño. Otra vez esto. He vuelto a aparecer aquí.
vuelto a aparecer aquí. Pues nada, como esta zona ya la tengo explorada, me voy para abajo a matar el asco aquel que me queda allí. Había esto. La guarca, no, eso ya lo tengo. No sé por qué demonios se ha apagado la otra y ya está, ¿no? Anyway. Y ahí hay otra. No, tío, ¿en serio? Aquí no. Ya estoy por aquí otra vez. Y bueno, he notado una cosa. Y es que estos tíos, los que están así como de rojo, como si fueran phantoms, ahí sangrientos, reaparecen, pero por lo visto se debe, quiero decir, reaparecen sin necesidad de que te maten o que viajes o tal, ¿no? Ellos solos espontáneamente, pum, reaparecen. Pero por lo visto se debe a unos tíos con un farolillo que van por ahí, al estilo de los nigromantes de Dark Souls. Vale, aquí había uno. Lo he matado. Y este pajarraco que había aquí no ha vuelto a aparecer. O sea, el tema es si los nigromantes esos o lo que sean vuelven a aparecer o qué. Y esto vuelve a estar encendido, no sé por qué. Bueno, ya lo mío. He encontrado un par de bloques más. Con lo cual ya solo me faltarían. Son 16 en total para subir un estado. Son 3, 5 y 8. Me faltarían 5 más para subir las hojas de fea. Un momento. No. Estas ya las tengo más 7. Ah, entonces solo me faltaría uno más. 12. No. ¡Hostia puta! Puedes pasar, ¿eh? ¿Cierto? Ahora es cuando me voy a divertir yo. ¡Qué hijo de... la gran puta! ¡Qué susto me ha pegado, tío! No sé por qué antes se ha apagado y ahora no. Bueno. Maldito cabrón. Vale, pues yo tendría las hojas de... 7, me hacen falta 5 y 8. 5 y 8. 5 y 8 son 13. 3, 16, sí. Sí. Justo.
Que cuestan de matar y no tienen ningún drop, tío. Qué asco. A los tíos del saco están todos muertos. Hombre, yo por una parte me alegro, ¿no? Pero esos tíos por lo menos soltaban cosas interesantes. Venga, va. Estos ataques que van. Divertido. Soy todo vuestro. Venga, va, sí. Uy, pues resulta que los bichos asquerosos esos, los montones esos de excrementos, sí que sueltan cosas. Fijad lo que me acaban de soltar. Una gema sangrienta húmeda de cazabestias. Lo tengo que probar. Bueno, en cualquier caso, voy a terminar de limpiar la zona esta. Y ahora va a ser mucho más fácil. ¿Dónde mis ecos? Ahora veréis. Petan las hojitas esas a más 9, ¿eh? Vale. Ahora el hijo de perra este. ¿Quieres saltar ya de una puta vez? ¡Buah! Y viene su colega. Bueno, por lo visto es un drop bastante raro el tema ese de las gemas. ¿Cuántos hay ahí? Dos. Bueno, uno me lo cargo enseguida, el otro es el que me puede dar guerra. No, 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 no. Creo que ya sé cómo se apaga esa mierda. Y es que, bueno, al darme cuenta de que yo me puedo quemar, he atraído a uno de sus enemigos hasta aquí. Vale, ha hecho un par de ataques y finalmente lo ha apagado. Así que voy a ver si tengo la misma suerte con aquel que hay allí. Deseadme suerte. Uno sí que se ha muerto ahí. Se ha apagado aquello. Pues sí. Alguien debe morir ahí. Para que se apague. Descansa, tío. Esto ya es descansa. Vale, se acabó.